Alguien dijo que la historia no se repetía. Yo creo que se equivocó. La historia se repite. Hay, desde luego, cambios, matices, pero al final de cuentas es la lucha de siempre. Y es México, y es América Latina, y es el mundo. Contribuido a afianzar nuestra democracia. Somos un país esencialmente democrático. Es un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. Las características de la derecha en el mundo es que no aceptan nada. Quieren mantener el mismo régimen a costa de lo que sea. Y cuando ya no pueden mantener sus privilegios y defender sus intereses por los cauces legales, rompen los cauces legales y optan por la violencia. El caso de Chile, pues es un caso aleccionador porque es una derecha totalmente reaccionaria que no aceptaba ningún cambio. Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. Ser revolucionario no significa necesariamente tomar las armas. Y, por ejemplo, el presidente Allende no quiso eso. Es el personaje que más admiro, que más sentimientos me genera. Porque es un humanista, víctima de canallas. Lo importante es llegar manteniendo la dignidad, no dejando la dignidad en el camino. Es más, yo te diría que esa es la esencia del por qué nos hicieron el fraude, por qué nos robaron la presidencia de la República. Y lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. Voy a pedir al señor secretario general que consulte la voluntad de los magistrados sobre el dictamen que se nos ha puesto a consideración. Sí, señor presidente. Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Voto con el dictamen en sus términos, señor secretario. Con el dictamen, doctor Galván. Con el dictamen. Conforme con el dictamen en sus términos. Magistrado presidente. Con el dictamen. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, señor. En consecuencia,
se resuelve. Es válida la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo. En México nunca ha habido democracia. O sea, son 3 siglos de dominación colonial. Luego, el siglo XIX, México es país de 2 hombres. Antonio López de Santa Anna, en la primera mitad del siglo XIX, que es 11 veces presidente de México. 11 veces presidente de México. Y en la segunda mitad del siglo XIX, Porfirio Díaz es 34 años presidente de México. Luego, en el siglo XX, la revolución tiene 2 vertientes. Se lucha por la democracia, por eso la frase de Madero, sufragio efectivo, y al mismo tiempo por la justicia. Toda esta vertiente, encabezada por Villa, por Zapata, por muchos otros dirigentes. La revolución permite avances en el terreno social, pero no en el terreno político. En el terreno político prácticamente se traslada el régimen porfirista. Ya no es un hombre, ya no es don Porfirio. Ahora es doña Porfiria, el PRI, que surge desde 1929 con otro nombre, Partido Nacional Revolucionario, y luego adquiere el nombre del PRI. Entonces, es a partir del 88, con el antecedente del movimiento estudiantil del 68 y con muchas otras luchas sociales, que empieza a haber una apertura, que se empiezan a dar los primeros pasos hacia la democracia. Estamos apenas iniciando, por eso es totalmente indignante lo que hizo Fox ahora. Por eso le llamo traidor a la democracia, porque después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, llega él, por primera vez, le quita al PRI la presidencia de la República y el señor destruye la incipiente democracia mexicana con el fraude electoral del 2006. Andrés Manuel López Obrador tiene una larga trayectoria en la lucha por la democracia mexicana. A lo largo de los últimos 25 años, se convierte en uno de los dirigentes sociales más importantes del país. Es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. En el año 2000, es elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su popularidad lo sitúa como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales y también lo convierte en el más atacado. ¿Quién no quiere que usted llegue a la presidencia? ¿Es el presidente Vicente Fox? Sí, yo considero que sí es el presidente. Creo que las diferencias tienen que ver con los proyectos de nación. El detonador es el propio presidente cuando decide que su esposa es el personaje ideal para sucederle en el ejercicio del poder ejecutivo. Y entonces, ¿quién es el adversario a derrotar? Pues no queda más que uno, Andrés Manuel. Vamos, México, a crear el futuro que este país merece. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular a empresarios, periodistas, los empieza a agrupar, ¿sí?, a su alrededor. No le cuesta mucho trabajo porque él les entregó empresas de la nación, bancos, minas, les ayudó con periódicos, a periodistas. Salinas tiene un expediente de cada uno de ellos. A todos los tiene agarrados. Cuando regresa, empieza de nuevo a articularlos a todos. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siento que este año es una especie de última llamada para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué última llamada? El candidato que más posibilidades tiene de ganar las elecciones en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, lo considera usted su verdadero adversario. ¿A usted le importa quién gane el año que viene?
¿Me pregunta o sí, es una pregunta, ¿no? Le pregunto. Ah, yo creo que a todos los mexicanos nos interesa quién va a ganar el año. ¿Como cualquier mexicano? Ya Salinas tenía muy buena relación con Vicente Fox. O sea, ya habían llegado a un acuerdo. Y se desata una serie de ataques. Un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal fue captado en una mesa de juego durante 3 madrugadas seguidas en el casino del Hotel Velayo de Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticieros Televisa. Y recibí yo un video que me permite traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo, el 2 de marzo, San Federico. Es cierto. Entonces fue mi regalo de santo y bueno, lo traje para compartirlo contigo porque esto que tenemos aquí es la mejor prueba de una mafia orquestada desde el gobierno de la ciudad. Y estos sicarios están al mando de Andrés Manuel y el capo de capos es Andrés Manuel López Obrador. Mira tú cómo es la vida. En estos momentos en nuestro programa, hermano, en contraste, está René Bejarano. René Bejarano, ¿cómo estás? Muy bien. Por favor, si eres tan amable, Federico Döring, que acabas de ver aquí, nos ha traído una bomba. Y quiero que te prepares porque es un misil. ¿Qué está pasando ahí, René? Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. ¿Es el del video? Es el del video. Estamos en sus oficinas en Avenida Revolución. Carlos Ahumada tendrá algo que decir. Así me imagino yo que si este video se está presentando en cuestión nacional, me imagino que él lo sabe. Supongo que él lo hizo y él lo está entregando porque nadie más, esa es su oficina. Y seguramente un día antes, o 2 días antes, le hablaron a René Bejarano para invitarlo al programa del otro programa. Y pues, hicieron esta maquinación, por decirlo, maquinación, complot o como sea. El autor de los videos es Carlos Ahumada, un contratista de obra pública con fuertes vínculos en el PRD. En febrero del 2004, el gobierno de la ciudad descubre un fraude por 31 millones de pesos que lo involucra. Ante la investigación judicial, Ahumada contraataca y expone cintas que muestran a funcionarios y a dirigentes perredistas en actos de corrupción. Invita a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, a Las Vegas, para que lo encubra en sus negocios ilícitos. A su vez, a cambio de favores, financia campañas de delegados del Distrito Federal. Fue terrible esa semana, pues se nos lanzaron con todo y el propósito era vincular. A Ponce, a Bejarano, pues conmigo. No era combatir la corrupción. El propósito era dañarme políticamente. Bejarano va a la cárcel acusado de delito electoral y lavado de dinero. 8 meses después es exonerado por falta de pruebas. Ponce es capturado en 2005 y cumple su condena por el delito de fraude y lavado de dinero. Siempre te tienes que preguntar, ¿y de parte de quién? Cuando hay un golpe, ¿de parte de quién? ¿Vio los videos de los videoescándalos antes que nosotros? Complot, política ficción. Pero nada más dígame, ¿vio los videos antes que política nosotros? Política ficción. Ve los videos en su computadora, en su biblioteca, y dice que es un madrazo, o sea, que es una bomba atómica, un misil, no me acuerdo qué dijo. Los vio 2, 3 minutos o algo así. Ya, lo sacamos. Carlos Ahumada. Acabamos. Política ficción. Nada más dígame, ¿lo conoció? Complot, política ficción. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platicé a Diego Fernández de qué se trata, y me dijo que sí, o sea, que inclusive que le interesaba mucho y todo. Carlos Ahumada, ¿lo vio, lo conoció? Se sentaron a desayunar, a comer, el chofer dice que lo llevó a su casa. Nada más dígame sí o no. El chofer dice, fíjese, Denis, ¿usted está citando a alguien? ¿Pero con qué me conteste? ¿Usted está citando a alguien? ¿Usted vio la declaración ministerial? Sí. ¿Usted la vio? Ahumada habló con él, negoció con él para entregar los videos a los medios. Es la pelea del 2006. Es la pelea del 2006. Eso es lo que ganaban. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. Fue fuerte. Fue de las cosas fuertes que he vivido. Además, porque te toca en la parte más sensible, la cuestión moral. Yo no soy un cínico, a mí me afecta mucho. Cada vez que hay una sospecha,
de un acto ilícito o de corrupción. Es lo que estimo más importante en mi vida, mi honestidad. Cuando se agota la filmoteca de los videoescándalos, López Obrador sigue encabezando en todas las encuestas las preferencias electorales. Entonces, se deciden por el desafuero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la ley de amparo. ¿Cómo le va, señor 15? Bien, bien. Aquí estamos, recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad, la verdad. Al mismo tiempo tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso, es un golpe a la incipiente democracia mexicana. En el fondo lo que quieren es hacerme a un lado, les preocupa mucho el avance de nuestro movimiento y no quieren que yo participe en las elecciones del 2006. Y es un orgullo también el que nos cierren el paso, porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. López Obrador es acusado por desobedecer un amparo judicial. De esta manera buscan desaforarlo para quitarle sus derechos políticos e impedir que sea candidato a la presidencia en el año 2006. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde los pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Por eso, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Ahora resulta que en el país de la impunidad a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México, son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces.
son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante. No obstante, su serie de fracasos que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? ¿Quién lo hizo el desafuero? ¿Eh? ¿Quién hizo el desafuero? ¿Quién? La llamada Marcha del Silencio reúne a más de 1 millón de personas que protestan contra el desafuero. Es la más grande que ha vivido el país hasta entonces. Ante la magnitud de la reacción popular, el presidente detiene el proceso penal. Fox dio marcha atrás, en el caso del desafuero, en contra de su voluntad. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Había mucha presión ciudadana. Y yo creo que también influyó el ejército. Creo que opinó el secretario de la Defensa de que no convenía llevar a cabo lo del desafuero porque se iba a crear un ambiente de inestabilidad social, política. Comenzamos la campaña en Metlatónoc, que es el municipio más pobre del país, en la montaña de Guerrero. Ahí iniciamos para dejar de manifiesto nuestro compromiso con la gente humilde, con la gente pobre. Varios me ofrecieron dinero, no voy a decir el nombre, pero muchos, de los ricos. Y siempre hice como que la Virgen me hablaba. El que da dinero siempre pide algo a cambio. Por eso, precisamente, es que decidí no recibir dinero.
Nuestros adversarios se lanzaron con una campaña muy fuerte en medios de comunicación y creo que contaron con el apoyo de las televisoras. Pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir y que si las llegara a cumplir generarían un grave problema en la economía. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador le miente con descaro a México. López Obrador es el candidato de las mentiras. López Obrador miente otra vez. De nuevo, López Obrador te miente y falsea los hechos. Si López Obrador gana, habrá devaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! López Obrador, un peligro para México. ¿Son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales? ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrarme en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? ¿No? Sí. Ya, si gano, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. Ese es el punto clave de la campaña de odio. Me vienen a quitar mi casa, no tienen casa. Me vienen a quitar mis bienes, no tienen bienes. ¿De qué están hablando? Están hablando de la posibilidad de que les enajenen lo que no han poseído nunca. Se vota contra la posibilidad de que me despojen de lo que no tengo. Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer. Durante esta campaña electoral, Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares, beneficiando a Felipe Calderón. La ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos. Pero esta percepción es muy importante para los mexicanos, que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es, y él no se mete. Te doy mi palabra, te doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Unos días antes de la elección, se reúne Fox con un grupo de empresarios que se llama Grupo México. En esos días tenía que publicar la encuesta El Universal. Y en la encuesta El Universal estaba yo 2 o 3 puntos arriba. Y Fox le habla al director de Universal, Francisco Illy Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta, que diera empate técnico. Él se resiste, no acepta, y le ofrece Fox un banco a cambio. O podrían algunos pensar de que Illy me mintió, que no es cierto. Pero, ¿qué pasó después? Antes de que Fox dejara el gobierno, como 8 días antes, entregó bancos. ¿A quiénes les dieron los bancos? Le dan banco, por ejemplo, un señor Coppel de Sinaloa, que se dedicó a hacer campaña en contra de mí. Y luego se van sumando los otros elementos también de la derecha hasta que se hace un muy compacto frente en donde ya todos están casi compitiendo a ver quién es el que toma la posición más seria, patriótica, para deshacerse de ese peligro para México. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance in the early 21st century. Imaginen soportar a un porro loco, engreído, fatuo. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les
les dijo, les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Consejo Coordinador Empresarial. Esta campaña del Consejo Coordinador Empresarial no dice por quién votar, pero dice por quién no votar. En lo más mínimo. Y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos, todos los mexicanos, y creo que somos libres para expresar nuestra opinión. Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. Pensé, con todo y eso, el acuñar esa frase de que yo era un peligro para México, la leyenda negra, la falta de imparcialidad del IFE, que dejó pasar todos esos insultos, que nunca actuó, el activismo desenfrenado y notorio de Fox. A pesar de todo eso, mi cálculo es, les vamos a ganar. ¿Cómo van los candidatos en esta última encuesta a 10 días de las elecciones? En promedio, si promediamos las series de todas las encuestas que se habían publicado, todas las que publican en junio, en promedio es 2 puntos de ventaja para López Obrador. La mía da 3, pero aún en el norte y en el centro, donde el PRD normalmente no tiene presencia, López Obrador anda en niveles de entre 26 y 30. ¿Implica un empate técnico o no? No es un empate. Así llega. Sí, 3 puntos de ventaja es mejor que tenerlos de desventaja. Yo tomaré protesta como presidente el 1 de diciembre, llueva, truene o relampague. No pensé en reforzar la defensa del voto. Ese fue mi error. Yo lo que pensaba era cómo seguimos difundiendo nuestro programa y alentamos para que la gente salga a votar. Esther Gordillo, líder del sindicato de maestros, opera el día de las elecciones favoreciendo al candidato del PAN, Felipe Calderón, a través de una serie de llamadas telefónicas a diferentes gobernadores priistas. ¿Ya se cayó el PRI, eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Además, que ustedes se adelanten para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Esa llamada no es para que el gobernador le diga a los simpatizantes del PRI que voten por Calderón, porque ya faltan 2 o 3 horas para que se cierren las casillas. El propósito es, venden el favor, es aplícate en el fraude electoral. El fraude electoral es, ya viene el cierre de las casillas, ¿sí? Ordena,
de que se incline la balanza a favor de Calderón, ayuda a la falsificación de las actas, ayuda a falsificar los resultados. Ese es el mensaje. Al día siguiente de esa llamada, ya en la mañana, el día 3, hay otra llamada del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Fox, Cerisola, con el gobernador de Tamaulipas, para agradecerle por lo que había hecho. Y le dice, oye, te sobregiraste. Es decir, hizo el fraude en demasía. Eugenio, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. No, te agradezco mucho que vayas a hablar, pero cuenta con nosotros en ese sentido. Somos varios colegas que estamos en ese tenor, ¿no? Y de hecho, todavía hay un Eugenio por ahí. Igualmente, Pedro, gracias, un saludarte. Su señora no puede votar porque no la encuentran no en la lista. No la encuentran en la lista. La mandaron aquí frente al Palacio de Gobierno y la mayor parte de esta gente está reclamando sobre esta situación, que tienen su credencial de elector, pero no pueden votar porque no las encuentran en la lista. ¿Y ella ya había votado antes? Y votó hace 3 años, ahí sí pudo votar. Déjame recuperar este video que presentamos el día de ayer, que nos fue hecho llegar. Días antes de la elección, la periodista Carmen Aristegui da a conocer una página de Internet que contiene el banco de datos del padrón electoral. Ingresando una clave, se accede a la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Al buscar nombres y apellidos, encontramos que todos estábamos ahí. Todos los que buscamos ahí, pues estábamos en este listado de nombres que tiene disponible el Partido Acción Nacional. Y viene también si es panista, si es priista, si es indeciso, si es perredista. Si la empresa Hildebrando del cuñado de Felipe Calderón tuvo verdaderamente una colección de datos informativos de los mexicanos, tuvo la posibilidad de ubicar selectivamente esos nombres en cada sección electoral y quitarlos de ese padrón para que no pudieran votar. ¿Para qué televisan? Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Nos cuesta más de 500 mil millones de pesos el aparato este, el teatro, la farsa esta. Nos van a imponer al señor Calderón porque ya lo habían programado. No, antes. Pero ese no va a ser. El señor presidente le importa madre su pueblo. Es un ladrón junto con su esposa Marta. Que me vea bien, que me fije. Sí, sí. Que me fije porque sí, es un ladrón. Sí, sí. Vamos a ir en un instante hasta las instalaciones del Instituto Federal Electoral. Ahí escucharemos el anuncio que millones de mexicanos esta noche estamos esperando. ¿Hay o no hay ventaja suficiente para alguno de los candidatos a la presidencia de la República? El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Ay, no lo puedo creer. Esto significa que todos debemos esperar a que concluyan los cómputos de la votación presidencial en cada uno de los 300 distritos. Miércoles. Pero lo que decía el compañero de la encuesta de Santiago Rápido Real, o sea, te van a rehacer las actas. Están jugando Miami, Estados Unidos. Es la caída del sistema. Por el propio Instituto Federal Electoral. Vengo a decirles, de acuerdo a información que tenemos, hemos triunfado, hemos ganado la presidencia de la República. Como a las 5 o 6 de la tarde, recibí una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa, diciéndome que ellos tenían la información que había yo ganado la elección presidencial. Sí, le digo, yo tengo también el mismo reporte. En el PREP está
están dando, esta es una foto de una casilla de Gustavo Madero, que es la 1614 básica y trae 68 para Andrés Manuel, son 168. A ver, dame ese dato de la casilla, porque esta es una chingadera de la que estábamos previendo y celebrando, de que por cada tantos votos te restaban. A ver. Now, is it true that Mr. Calderon's brother-in-law has a company, Hill de Brando, which was involved in writing the software for the vote count? It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very, very much for your time. I appreciate it. Thank you. Thank you. Hope you can send it. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, ¿no? Bueno. El problema que empezamos a detectar fue cuando se echó a andar un instrumento que se llama el programa Resultados Preliminares, que surgió hace muchos años para evitar la desconfianza de los resultados electorales. Sin embargo, en esta elección, el PREP, como se le conoce, es el programa que generó una de las mayores confusiones en los resultados electorales. Se tiene un padrón electoral de alrededor de 71 millones de ciudadanos. Se habla en el PREP que participó el 59%. Si ustedes suman los votos que están en el PREP, incluidos los votos nulos, no se alcanza ese porcentaje. Es decir, faltan alrededor de 3 millones de votos. A las 8 de la noche, hora en la que se cerró el PREP, el famoso PREP, había bajo el rubro de inconsistencias 11,184 actas de elección presidencial. No le queda más remedio al IFE que darlas a conocer, y ahí ya se reduce la ventaja a .56, .58. No es posible. Las autoridades electorales pues tendrían que responder por qué no desde el principio se explicó la existencia de este archivo de inconsistencias. Claro, porque la diferencia se redujo casi que a la mitad. Tenemos que decir que habían problemas, no era ningún elección impecable, como dijo el Luis Carlos Ugalde. La noche de la elección, Carlos Ugalde dijo que no podrían dar resultados, pero mientras fluye todos los resultados del PREP, indicando que ganó Felipe Calderón, dejando la impresión que ganó Felipe Calderón. Y realmente no sabemos quién ganó la elección todavía. Tenemos que en esta casilla, una sola, aparece en el PREP sumada, no una, sino decenas de veces. El resultado del PAN es 194 votos, el resultado de la coalición 136. Es una casilla que gana el PAN. La noche de la elección me sorprendieron mucho los resultados iniciales que se fueron liberando. Por ejemplo, hay 109,000 registros en los que uno puede comparar el número de boletas que estaban depositadas en la urna contra el número de boletas que recibieron antes de empezar la elección y el número de boletas que sobraron después de la elección. Entonces, de estos 109,000 registros, resulta que en el 16%, en 17,465 de esos registros, había más boletas dentro de la urna que las boletas que repartió los funcionarios de casilla a los votantes que se presentaron. Entonces, en estas 17,000 casillas se encontraron 800,000 boletas de más dentro de las cajas. Hubo otro 30%, que son del orden de 32,000 casillas, en donde había menos boletas dentro de las urnas que esta diferencia entre recibidas y sobrantes, ¿sí? Y entonces el número total de boletas que faltaron ahí fue de 716,489, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos números, tenemos que hay un error que es del orden de 1,500,000. Hay 1,500,000 de boletas ahí que no sabemos, o llegaron a la urna y no sabemos de dónde llegaron, o deberían haber aparecido en la urna y no aparecieron. Al día siguiente de la elección, empieza la gente aquí a llegar y empiezan a corear voto por voto, casilla por casilla.
Y eso se convierte en la demanda principal. Esa demanda surge de la calle. No es una propuesta mía. Yo estaba defendiendo el punto, pero indudablemente aturdido por lo que estaba pasando. Entonces es la gente la que plantea el rumbo, la que nos dice por dónde hay que ir. Yo retomo eso y hablo de que era necesaria la transparencia. El 5 de julio se realiza el conteo distrital a partir de las actas llenadas el día de la elección. Aquellas que presenten errores en el asentamiento de datos deben corregirse mediante la apertura de los paquetes electorales. Hasta ese momento, la diferencia entre los punteros es de solo medio punto porcentual. A la hora en que nosotros llegamos a la jornada de cómputo, nos encontramos con que nuestro lugar, en cada uno de nuestros lugares, estaba una circular de la dirección jurídica del IFE, donde explicaba seis causales por las cuales se podrían abrir los paquetes electorales y solo esas. Y se tenía un párrafo casi subrayado que decía que no se podrían abrir paquetes electorales argumentando la certeza del proceso electoral. Si nosotros queríamos tener certeza, no era una causal para abrir paquetes electorales. ¿Hubo esa instrucción a los distritos? De no abrirlos aquellos que no tenían algún soporte en los supuestos de la ley, sí, en efecto. Pero había una sobrealerta al enviar un documento específico, ¿no? Pues, Carmen, si puedo comentar sí. algo. A ver, Claudia Sheinbaum. Lo que me parece increíble es que esté reconociendo que evitaban a toda costa abrir los paquetes electorales. Aquí se va a quedar para la historia no, que se va a quedar. No se están abriendo los paquetes donde hay inconsistencias cuando uno de los principios rectores del Instituto Federal Electoral es imparcialidad, exacto, objetividad. 189 Acción Nacional más 142 Alianza por México más 158 Alianza por el Bien de Todos más 2 Nueva Alianza más 13 Alternativa más 6 candidatos no registrados más 3 nulos nos da 513 y aquí dice total de boletas depositadas en las urnas 415. Han sido cuestiones menores e insignificantes lo que ha estado reiteradamente durante toda la tarde planteando el representante de la coalición por el bien de todos. El 247 dice errores evidentes, y esto es un error a toda luz evidente. Te convino al representante de la coalición por el bien de todos que respete el voto de los ciudadanos. De las 130 mil casillas que se llenaron el 2 de julio, solo 42 mil están bien llenadas. Es decir, que en las sumas y restas coinciden las cifras. En todas las demás restantes hay diferencias, desde uno hasta un número importante de votos. Yo lo único que he dicho, que el señor presidente tiene obligación de leer el acta y en ningún acta ha leído los totales que reflejan. Resulta que o hay más votos o hay menos votos, pero ningún acta coincide. Creo perfectamente en el acta original que tengo en la mano, sí aparecen los números claros. Señores, aquí está. Casilleros en vacío blanco. Los números huecos no dicen nada. ¿Cómo vamos a determinar, señor presidente? Si usted lo va a determinar unilateralmente, pues señor presidente, ¿qué hacemos aquí? Cuéntelo solito. En el Distrito 11, en el estado de Nuevo León, en la casilla 397, se tiene que votaron en esa casilla 961 personas. El PAN obtiene 786. Esta información ya es el resultado definitivo.
Todo parecería normal, salvo que en todas las casillas no puede haber más de 760 boletas. Y aquí solo el PAN obtuvo, según este dato, 786 votos. Este resultado, que es absolutamente irregular, absolutamente ilegal, está en el conteo definitivo. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cuál es el miedo a eso? No hay acta de la sesión del día de la jornada. ¿Por qué? Con la estructura que tiene el IFE, ahora no hubo acta. El artículo 247 dice que si se detectaren alteraciones, en este caso no hay una alteración, hay un olvido. Hubiese sido más factible que en este tiempo se hubiesen contado los votos. Si no se esconde nada, pues que se abran. Señor representante de Acción Nacional, que nada debe, nada teme. Entonces vamos a abrirlos, vamos a transparentar la elección. Empezamos ya a ver todo lo que habían hecho, de cómo se apoderaron de las casillas, cómo donde el PAN tenía 200 votos, le pusieron 400. Te hablaba yo de casillas en donde el PAN tenía 130 y le pusieron 600 o 730. Sección 2142 básica. Partido Acción Nacional, 230 votos. Acta de presidente. Partido Acción Nacional, 667 votos. Se consulta a ustedes en votación económica de que se aperture el paquete por conceder el acta de instrucción y cómputo de la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 92 votos nulos. Voto válido, voto válido, voto válido, voto válido. Se abre de nuevo el paquete, se cuenta en el caso de esta casilla de Zacapuasta, la Puebla, y de los 92 votos nulos eran más de 60 para nosotros, y solo 10 realmente eran nulos. 8, 9 y 10, 10 votos nulos. El grueso de aquí es el grueso de esto. Entonces, al doblarlo, ahí fue cuando se marcó. Yo les pediría a cualquier consejero que hiciera la prueba de doblarlo y checar que es la misma línea. En votación económica se consulta si se anula esta boleta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Tres votos. Quienes estén en contra, sírvanse levantar la mano. Existe un empate, consejero presidente. Tengo un voto de calidad. Mi voto es se anula. En tanto, el Instituto Federal Electoral sigue contando las actas comiciales que ahora ponen a López Obrador a la cabeza. Ese día miércoles, hasta los empresarios que estaban en contra mía se alarman porque también se la creyeron. Isaac Saba, uno de los empresarios más fuertes de México, empieza a preocuparse, ¿no? Me dicen que habla a Los Pinos. Y le comentan ahí que no se preocupe, que todo está bajo control, que ya van a informar del Consejo Coordinador Empresarial. Y en efecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial envía un fax a los principales empresarios para decirles que no se preocupen, que todo está bajo control. Todo el mundo estaba sorprendido porque López Obrador estaba arriba y Calderón abajo, ¿no? Aunque parecía que algo no cuadraba, cuando empezamos a ver en el 80% aproximadamente las casillas que se habían computado, que López Obrador empezaba a caer de manera prácticamente simétrica a lo que empezaba a subir Calderón. Hemos encontrado cómo se tuvo un comportamiento atípico en donde lo que ganaba Felipe lo perdía Andrés Manuel. Una gráfica espejo que llamamos. La votación de ambos
es independiente, un voto por el PRD es independiente del voto por el PAN, pero acá la correlación de estos votos es del 99.98%. Eso no puede ser. Terminamos la calificación de la elección presidencial, dimos nuestros resultados y nos dimos cuenta que en la casilla especial no hacía bien la suma. Y no supimos qué hacer. Tenía dos votos de más. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras. Porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas. Y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. ¿Cómo te sientes tú como árbitro de la contienda? Mira, Javier, esto es muy importante. Yo me siento muy distinguido, como todos los demás consejeros electorales del IFE, de estar haciendo un trabajo por el bien de México. Total de boletas de presente depositadas en las urnas. Sí. 280. Si sumamos los de abajo, nos dan 180. No hace falta 100 boletas. Sí. ¿No será que se habrán equivocado al llenarla? ¿Dónde quedaron los 100 votos? O sea, de las boletas que al cierre los funcionarios sacan de la urna son 280. Y a la hora de hacer la cuenta, nada más son 180. ¿Dónde quedaron esas simuletas? Se concedió su palabra a la representante del Partido Acción Nacional. No hay ninguna razón para abrir ese paquete. De hecho, la ley es muy clara en ese sentido. No entiendo por qué no poder corregir. Es peor no corregir que dejar el error. Y yo quiero que además de esto se asiente de que no existe ninguna razón legal para que se abra este paquete electoral. Se está abriendo los paquetes y se están contando voto por voto aquellas actas en donde los consejeros ciudadanos distritales consideraron que había razones para hacerlo. Se están llevando a cabo esos conteos. Razones que son cuatro y que así son es. Cuatro que están previstas en la ley. A mí me llama mucho la atención el hecho de que la televisión nunca, nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían, ¿no? Antes decían, bueno, en el 5% de las casillas los votos no correspondían, cuando se hacían los fraudes en la época del PRI, ¿no? Aquí no, aquí fue perfecto, aquí fue invisible. Yo creo que también la derecha fue haciendo su labor, metiéndole miedo a Emilio Azcárraga, al grado que un día antes de la elección, dos días antes, él me pide que nos reuniéramos. Estamos hablando del dueño de la televisora más influyente. Y ahí, para mi sorpresa, me dice, es que tengo información que al llegar a la presidencia vas a expropiar Televisa. Y le digo, no. Y entonces me saca un proyecto de decreto de expropiación de Televisa, supuestamente hecho por mí, muy bien elaborado en cuanto al marco jurídico. Yo sostengo que ese documento lo fabricaron en el CISEN, en el Centro de Espionaje del Gobierno, que tiene que ver también con el grupo cercano a Fox y a Calderón, incluso con la colaboración de gente de Televisa. Eso lo tiene que aclarar Emilio Azcárraga. ¿Dónde agarró el documento? ¿Quién se lo hizo llegar? Yo lo que creo es que querían sembrarle la duda. Y a partir de ahí Televisa se cierra por completo. En México se puede ser muy crítico en todos los medios, inclusive en la televisión, pero no en el momento adecuado. En el momento adecuado se cierra. Esa es una cuestión. Así funciona la censura. A nosotros nos van a dejar hablar del fraude del 2006 cuando estemos en el 2014 y vamos a ser muy democráticos. Pero hoy, en el momento que se están dando los procesos, los medios están cerrados. Hemos visto cómo Andrés Manuel López Obrador ha venido cayendo poco a poco, Felipe Calderón levantando, falta un 7%, 7.3% de...
que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos. Voto por voto, casilla por casilla. Les pido que nos mantengamos unidos y que me tengan confianza. No voy a traicionar al pueblo de México. Vamos hacia adelante, amigas y amigos, con mucha firmeza y también con alegría, porque estamos defendiendo una causa justa. De contar voto por voto tiene que estar sustentado en algo, en, por lo menos en una duda, en una sospecha, que por el momento yo no veo argumentable. Esa fue la demanda principal, voto por voto, casilla por casilla. Llegué a escribirle una carta a Felipe Calderón, donde incluso le explicaba lo que había sucedido en Costa Rica, cómo el presidente Arias había aceptado un recuento. Se hizo el recuento, se demostró de que en efecto había ganado Arias y todo quedó en paz. Para nosotros es claro, ya se contó voto por voto, casilla por casilla. Estamos pidiendo que se resuelva con apego a la legalidad. Es ilegal contar todos los votos. El hecho de que no hayan aceptado ellos el recuento, lo que demuestra es de que no ganaron la elección presidencial. Esta gente que estamos viendo en pantalla, ¿de dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Allí están abriendo, moviendo todos los paquetes electorales. Es un video tomado el 11 de julio de este año en el Distrito 5 de Tlalpan, en donde ahí está exactamente donde se ve cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, ahí moviendo está. Todo. No me voy a mover de aquí. Esos son los representantes del PAN. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando en qué, señor? Me dicen que usted radica en Tabasco y está transitoriamente aquí de paso, según lo que le decía la vocal ejecutiva. ¿Por? No, por la cuestión de cuál sería el interés de firmar en el Distrito 5, si nos dice que usted viene de Tabasco. Porque yo vivo aquí y ahí está mi voto adentro de esa bodega. Ok. ¿Y cuál es el interés de firmar, o sea? Porque lo que están haciendo no es legal. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están gentes metidas adentro donde están los paquetes electorales y están abriendo los paquetes electorales. Y eso no es legal, ni aquí, ni en Tabasco, ni en ninguna parte de la República. ¿Sí? Por eso estoy aquí. Nada más. Mi voto está ahí adentro. ¿No está usted cuidando qué? Estoy cuidando, sí, que no metan las manos a las urnas. Punto. Están resellando las cajas donde están las boletas, ¿sí? Y ahorita el problema es precisamente de que no están bien contadas y que estamos pidiendo que se vuelvan a contar. Si ustedes las están manipulando, a mí, ¿quién me dice que no le metieron ya las que necesitan? Es juicio lógico. Responsabilizamos al señor Andrés Manuel López Obrador de cualquier violencia que se genere en las 300 oficinas distritales del Instituto Federal Electoral. Te hacen el fraude y luego te dicen, estése quieto, no se mueva, no vaya a protestar, porque entonces le acuso de violento y usted va a ser responsable de todo lo que suceda. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde te vas? Si aceptas las reglas del juego, eres más que traidor. Esa es la verdad. Es más que una traición. Lo que estarías
permitiendo, aceptando, es que en este país solo los poderosos van a mandar y van a decidir, que nunca el pueblo va a poder elegir a sus autoridades, a sus gobernantes. No puedes aceptar eso. Eso es deleznable. Pero tampoco puedes descarrilar al movimiento. Te puedes ir a la confrontación, a la violencia. Entonces, ¿cómo caminas por en medio? Es muy difícil. Ahora estamos en espera de que el Tribunal Electoral tome la decisión de limpiar y transparentar la elección, ordenando que se cuenten todos los votos. Esa es la solución racional y sensata, aunque no descartamos que los magistrados del tribunal puedan actuar como mujeres y hombres libres. De todas maneras, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. La democracia, como la justicia, como la libertad, no se implora, sino se conquista. Por eso, hoy les propongo que esperemos el fallo del tribunal movilizados. Escuchen bien lo que les voy a decir. Quiero una respuesta de ustedes sincera, que lo pensemos, aunque sea un instante. Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente, hasta que resuelva el tribunal, que permanezcamos aquí día y noche, hasta que se cuenten los votos. Les aseguro que no será en vano nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Toda nuestra actuación se sujetará a la idea de la resistencia civil pacífica en el marco de la no violencia. Les informo que yo también viviré en este sitio mientras estemos en asamblea permanente. Les pregunto, ¿nos quedamos sí o no? Nos quedamos. Cuando dijo que si nos quedábamos en el Zócalo, dije, ¿qué? ¿Parados aquí 2,5 millones de personas? Me quedé espantada de lo que nos proponía, ¿no? Pero contenta, porque dije, así es como hay que hacerlo. La verdad es que yo no levanté la mano. Sí, o sea, no sabía de lo que se trataba ni en qué, ni en lo que me iba a meter, ¿no? Y si son 5 días, pues nos quedamos. Y si son 20, pues nos quedamos. Y tuvimos que decidir quién de nosotros se quedaba. Los niños tenían escuela. Mi esposa tiene que checar tarjeta. Y bueno, pues yo tenía la facilidad de brincar eso, ¿no? Entonces, pues aquí estoy. Yo creo
creo que este señor López Obrador debe hacer otras cosas, no tan locuras. No, yo creo que es un sacrificio pequeño que la población hace para tener democracia en el país. No es tanto por López Obrador, es por nosotros, porque estamos cansados de que nos vean la cara, de que se burlen siempre de nosotros. A eso venimos. ¿Y no les da miedo la muchedumbre con los niños? No nos da miedo. Somos parte de la muchedumbre. ¿Cómo está, amigo? Bien. Venimos a apoyarlo para que gobernemos mejor a México y nuestros intereses están mejor cuidados con usted. ¡Felicidades, amigo! Hay muchos riesgos cuando hay un movimiento de protesta de radicalización. Después del 2 de julio había tristeza, pero también mucho coraje. Por eso planteamos lo de los campamentos, una medida muy fuerte que molestó muchísimo y que sin duda dio el pie para el cuestionamiento al movimiento. Pero sabía que era la forma de sacar esa indignación mediante estas acciones de protesta, que al mismo tiempo significaban protestas pacíficas. Y desde luego los medios de comunicación vieron ahí una oportunidad para desatar toda una campaña en contra. Por supuesto que la democracia vale la pena eso y mucho más, siempre y cuando esté en peligro. Y creo que aquí el problema es, ¿está la democracia en peligro? Ni siquiera si estuviera en riesgo la democracia, se justifica pues impedir los derechos de terceros. Insisto en que esto sí atenta contra nuestra democracia. Creo que el PRD ha obtenido mucho en los últimos años gracias a nuestra democracia. Y creo que es muy preocupante que esté la duda en la gente, que finalmente esté descalificando a nuestras instituciones, al IFE, al TRIFE. Había que infartar a la ciudad, digamos, para provocar una reacción, una respuesta. Y también había que dar cauce a la furia, a la rabia de la gente. Y hay manera, porque se puede ser muy fuerte, muy duro, muy radical, sin la violencia. Un bloqueo como el que estamos viendo, que ya dejó de ser un plantón, ya es un bloqueo como el que estamos viendo, ¿no es el que pone en peligro nuestra democracia? Yo ya no sé si el problema que trae es una frustración por no imaginar poder tender sus calzones en Palacio Nacional. Se olvidan que si no actuamos de esa manera, se sale de control el movimiento, hay violencia, y entonces sí, las cosas se complican más. Si verdaderamente hubiéramos querido poner de cabeza al país con millones de gentes que estaban seguros del fraude, simplemente con bloquear las carreteras principales y los aeropuertos hubiéramos provocado una crisis en mayúscula. Y no estaba convencido de que esto hubiese hecho cambiar las cosas. O sea,
tenían ya una decisión tomada. Se desestima la pretensión de la coalición actora consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial. Pese a que se encuentran irregularidades en el 60% de las casillas, el 5 de agosto, el Tribunal Federal Electoral decide no realizar el conteo total de los votos y abrir solo el 9% de las casillas. No hace falta hablar mucho, solo notificarle a los integrantes del tribunal de manera respetuosa que no aceptamos el recuento parcial. No queremos un diezmo democrático. Queremos democracia al 100% en nuestro país. Ahí está su democracia, ahí está su democracia. Nosotros los jodidos no tenemos nada que perder. La gente estaba dispuesta a cualquier cosa, es más, me lo decían. Vamos a actuar con más energía. Y otros que me decían, vamos a hacer lo que usted diga. Pero lo que usted diga era lo que sea, lo que usted ordene. Por esos días del plantón, tuve en mis manos una encuesta de Mitoski. Se preguntaba que si veían bien que yo convocara a la rebelión armada. Y el 13% de la gente decía que sí. Estoy hablando de una encuesta nacional. Sí, te estoy hablando de 10 millones de ciudadanos. No vamos a permitir que se usurpe la voluntad ciudadana. Si hay que marchar, marcharemos. Si hay que tomar pozo, tomaremos pozo. No tengo miedo a nada. Si al rato nos llegan a dar un tiro en la cabeza, que es lo que esperamos de este gobierno, pues bien hecho, nosotros estamos aquí hasta el final. ¿Pero crees que pudiera haber una medida que sí hubiera dado resultados para parar el fraude, pero que eran peligrosos? A lo mejor sí. ¿Y que preferiste sí evitar? Sí, la violencia. La violencia. Sí. Aunque no diera resultado. Aunque no diera resultado. Ahí está lo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque es que la violencia es algo totalmente indeseable, ¿no? Viene el cuestionamiento después de decirte, bueno, ¿no será que costó más el no haberlo hecho ya? ¿No? ¿Va a costar más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo que el camino de la violencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque yo como dirigente no puedo comprometer la vida de los demás. No puedo ofrecer la vida de los demás. Yo soy pacifista. No, cuestiono a quienes piensan distinto. Sencillamente es mi caso. Y creo también que se puede, sin violencia. ¿Crees que se puede transformar este país tan enraizado en estos intereses? Sí se puede. Comienza el recuento parcial del 9% de las casillas en 25 entidades del país, dictaminado por el Tribunal Federal Electoral. Encuentran paquetes totalmente violados, boletas por todos lados, un desastre. Eso está claramente
calificado como ilegal. Se desprende que las boletas que se presentan no son las que se utilizaron el día de la jornada electoral, en virtud de que no presenta ninguna doblez que permita ingresarlas a la urna. Paquetes abiertos. O, aún más grave aún, sobres electorales abiertos. Boletas de menos o boletas de más son causas de nulidad en la ley electoral. Más que un recuento de votos, en realidad fue un recuento de delitos penales. Esto está abierto. Nada más está con uno así. No cuadra nada, absolutamente. Nada más que había la consigna, pues, de taparlo todo y de convalidar el fraude. Señores magistrados, no hay elección perfecta. Es una realidad de la que todos debemos partir. Pensar lo contrario sería una utopía. Me tocó estar en mi casa de campaña, escuchando el radio, pero al mismo tiempo estaba la pantalla que se puso para ver la resolución del tribunal, el día que falló el tribunal. Es válido afirmar que la sola existencia de algunos spots o mensajes negativos es en sí misma insuficiente para concluir indefectiblemente que se ha afectado el principio de la libertad del voto. Los efectos negativos de una campaña negativa difícilmente pueden ser medidos de manera precisa. Y me tocó escuchar los gritos de la gente y también los llantos, la tristeza. Eso fue muy duro. Mención especial merece la indebida intervención de terceros en el proceso electoral. Siendo particularmente delicadas diversas declaraciones del Ejecutivo Federal recogidas en distintos medios de comunicación. Sin embargo, el grado de influencia que pudieron haber ejercido sus diversas manifestaciones se vio atemperado por la forma indirecta y metafórica de sus expresiones que obstaculizaban, en cierta medida, la comprensión precisa del mensaje. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. No se vulneraron los principios que deben regir toda elección democrática. Son 100 menos para el Partido Acción Nacional. ¿A qué se debe la falta de coincidencia? Verbigracia ya les comentaba que en algunas ocasiones jóvenes se decidieron llevarse las boletas y quedó asentado allí en esas actas. En mi acta aparecen los 171 y no 171 como se dio la lectura. Las boletas apenas son un medio para que el ciudadano se encuentre en condiciones de emitir su voto. Si bien se advirtió en algunos consejos distritales que los sellos de las bodegas en que se encontraban los paquetes electorales habían sido removidos y que algunos de estos se encontraban abiertos, ello no puede traducirse en un manejo indebido de la documentación ahí depositada. No se advierte ningún elemento que lleve a concluir que existieron elementos que viciaron el proceso electoral.
Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Presidente de la República, original, que por cierto tiene 5 votos el PAN. Y Obrador tiene 145 votos. Señores magistrados, con esta resolución que habremos de dictar en un rato, nos enfrentamos o damos cuenta mejor al pueblo de México del desempeño digno de nuestra función. Que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Ojalá que lo haga leyendo nuestras razones. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. La resolución que ha dictado el tribunal y que hoy ha hecho pública tiene el carácter de obligatoria, es definitiva e inatacable y debe ser acatada por todos. Expreso mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desconozco a quien pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo Federal sin tener una representación legítima y democrática. Considero que ante este atentado a la legalidad constitucional y a la vida democrática, muchos mexicanos debemos reasumir el ejercicio de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privilegios que impera en nuestro país. Antes era asunto de los políticos, ahora es asunto de todos. Este fue un proceso de politización. Se generó mucha conciencia ciudadana, gente que nunca había participado en procesos políticos, en procesos electorales, se involucró, participó y quiere seguir participando hasta lograr la transformación del país. Y por eso se decide la creación del gobierno legítimo. Si lo otro está podrido, si las instituciones están tomadas en manos de una minoría, ¿por qué nosotros vamos a seguir con la república simulada? El gobierno legítimo es una esperanza y es un desafío. Es una invitación a no olvidar, porque si se olvida lo que ha ocurrido, no se va a poder cambiar después. Es decir, ya sancionar el estado de cosas como están. Y por eso decidimos iniciar el camino hacia la construcción de una nueva república. Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Había la postura de que sin aceptar el resultado electoral nos conformáramos
como oposición. Nosotros no podríamos aceptar eso porque ser dirigente de oposición implica que hay una autoridad legítima y legal. Es un reconocimiento tácito. Yo dije, no, yo no voy a ser dirigente de la oposición. Entonces, ahí empieza el cambio. Porque eso significa quitarte telarañas de la cabeza. Significa dejar de someterte a años, siglos de imposición. El ejército también custodia la sede donde Calderón se convertirá en presidente de la República. Las murallas de acero alrededor del Palacio Legislativo se han reforzado para contener cualquier protesta. Solicito a los señores legisladores que regresen a sus lugares. Diputados del PAN y del PRD mantienen tomada desde la 1:30 de la tarde la tribuna de la Cámara de Diputados. Todo comenzó cuando varios diputados panistas se quisieron adelantar a los anuncios de que el PRD se apoderaría de la tribuna para evitar que Felipe Calderón rinda protesta el viernes en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí estalló uno de varios enfrentamientos que se dieron durante la tarde entre diputados. Todo dispuesto aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El salón de sesiones se encuentra en calma. Aquí le tenemos una panorámica de lo que tiene lugar en el interior del salón de sesiones, donde pues, se respira un ambiente tranquilo. El propósito central de nuestro movimiento es la transformación del país con la revolución, pero de las conciencias. Lo mío, lo nuestro, mis recorridos por el país, no son visitas sino ejercicios de información y diálogo. Estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo a construir la organización ciudadana desde abajo. Hemos resistido y creceremos. Ese movimiento de transformación nacional ya nadie lo detendrá, porque no depende de una persona, porque de la resistencia surgirán las opciones para renovar y construir las nuevas instituciones de la República. Sostengo que más temprano que tarde triunfará nuestra causa. Todo depende de que no nos cansemos de pensar y de ser como somos. Todo depende de la perseverancia, de la terquedad en la defensa de nuestros ideales. Conquistemos el derecho a ser libres y hagamos de México un país verdaderamente democrático.
cita textual de Fox es la siguiente: perdí, pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato. Una declaración cínica de que, como quiera que sea, hubo un manejo de todo el proceso electoral. Yo me refiero al tema del desacuerdo. Y lo lamentaban. Germán Martínez, vamos a llegar al peje. Van a ascender a la gente, van a molinar, todos ellos, ahí en la Cámara de Diputados. Estaría aceptando, políticamente hablando, que hubo fraude electoral en el 2006.